¡Paro! No saltes, tranquila. Te puede hacer daño. ¡Abuelito! ¡Métete conmigo y jugamos! ¿Te gusta? No, pon eso. ¿El perrito? Sí, claro. No, pero es que las fotos hay que tomarlas es así, eso así de lado. Y mira, salimos todos bien bonitos y con este filtrico ahí. ¿Cómo va a poner Ay, esto? ¿Cómo están los niños más lindos de todo el colegio, ah? ¿Ya crecieron? ¿Ya crecieron? Es más, les voy a poner un reto. ¿Pueden o no pueden? Acá. Listo. Dame permiso, pues. Le ponen un reto a este man que es bien gallina. A ver, vos te vas a meter a esta página que se llama The Hidden Wiki. Listo. Te vas a descargar un juego que se llama Virtual Horror. Uh-huh. Y te pasas un nivelcito. Eso es una bobada. Una bobada, dice. Yo necesito ver para ver cómo el niño termina de crecer. Eso hay que verlo en Skype. Veas que apenas lleguemos a la casa, todos nos metemos para ver qué es lo que tanto este man habla. ¿A qué horas puedes? ¿A qué horas pueden? A las 6. ¿A las 6? Listo, los veo a las 6. Dale. Hablamos, brother. Hablamos. Chao, Mariaca. Chao. Listo, ¿cuál es la página? ¿Qué es lo que tengo que jugar? Bueno, papi, primero descarga algo que se llama Tor. Mateo, ¿pero por qué tienes que hacerle caso a Lucas? Él es un bobo. ¡Cállate, zapa! Es más, si volvés a hablar, te saco. Listo, Tor. Bueno, ahora busca una página que se llama The Hidden Wiki. Yo creo que debería hacerle caso a Camila. Esa página se ve como peligrosa. ¡Ya cállense todos, pues! Está en Hidden Wiki. ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama Virtual Horror. Pero eso me dice que hay que comprarlo. Pues cómprelo, papi. ¿Cuál es el problema? Tenía que esperar esa factura desde las 7 de la mañana y no he podido encontrarla. Mami. Que se llama tu tarjeta de crédito. ¿Para qué? Para comprar un jueguito. Necesito que por favor me ayuden a buscar esa factura por contabilidad urgente y me la manden. Uno nomás. Abastecemos de Oriente. Superado, nena, ¿viste? Era una bobada. Bienvenido al juego, muchacho. Te tengo.
usted. Mateo, pero vos estás loco. ¿Cómo se te ocurrió hablar con un extraño más en la dictadura? ¿Pero qué? ¿Es un amigo? ¿Un amigo? ¿Y es que ya lo conocido o qué? No, pero pues tenemos cosas en común. Conmigo no, mejor amigo este bobo, pues. ¡Niño, llegó la profe! Mateo, pero vos estás loco. ¿Cómo se te ocurrió hablar con un extraño más en la dictadura? Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Bien. Hablé con tu amigo Daniel. ¿Cómo así que hablaste con mi amigo Daniel? Sí, le dije que podía venir esta tarde. Pues porque revisas mi chat. A mí no me hables así. Pero es que yo ni lo conozco. ¿Cómo que no lo conoces, Mateo? Si te he dicho mil veces que uno no habla con extraños. Mateo, ¿qué hiciste? Sí. ¿Qué juegan? Pases. ¿Con quién estás? Con mis amigos. ¿Solo con ellos? Uh-huh. Ah, bueno. Toma. Gracias. Llevo 2 días esperándote. ¿Por qué no te he vuelto a conectar, Mateo? Pásame mi balón. Ya sabes que a mí no me gusta que me hagan esperar. Además, eso no se le hace a los amigos. Mamá, bájale a eso.
le hiciste a mi mamá? ¿Qué pasa, mi Doc? ¿Algún problema con el producto? Yo no voy a hacer esto. ¿Que no va a hacer qué? Yo no voy a hacer lo que usted me está pidiendo. Creo que necesita inspiración, mi doctora. ¿Es hermosa bebé? ¿O este niño que ni siquiera conoce? Corre el tiempo en su contra, mi doctora. Tic-tac, tic-tac. Retírese entonces para poder proceder. Eso. ¿Listos para empezar? Bisturí. Lucas.